Buenas tardes y bienvenidos a una nueva conferencia dentro de este ya cuarto ciclo de actualidad sobre la investigación arqueológica en España que celebramos aquí en el Museo Arqueológico Nacional. Hoy contamos con la presencia de Abel Moclán Ramos, investigador predoctoral del Centro Nacional de Investigación en Evolución Humana de Burgos, formado en universidades como la Complutense de Madrid, donde se licenció en arqueología. O la Universidad Rovira y Virgili donde obtuvo un máster en arqueología del cuaternario y Evolución humana, Abel ha centrado su investigación en el estudio zooarqueológico y tafonómico de los conjuntos eh, faunísticos del pleistoceno medio en el interior de la península ibérica objeto de su tesis doctoral y participa en la actualidad en diferentes proyectos vinculados a los yacimientos del Dubai en Tanzania, Pinilla del Valle, Ambrona, Torralba o Cuesta de la Bajada en nuestro país. Es precisamente sobre este último sitio, Cuesta de la Bajada en Teruel, sobre el que va a centrar su conferencia. Es un yacimiento de especial interés para los estudios sobre el comportamiento de los homínidos del Pleistoceno medio por varias razones. En primer lugar, por formar parte de una lista no demasiado amplia de yacimientos en los que encontramos industrias líticas asociadas a faunas. En segundo lugar, porque las características de esas industrias plantean un posible escenario de convivencia de tradiciones tecnológicas diferentes ya en el Pleistoceno medio. Y finalmente, porque las condiciones de preservación de fauna e industrias permiten realizar inferencias acerca del comportamiento de los homínidos interpretándose el yacimiento como un lugar en el que pueden reconocerse diferentes eventos relacionados con el procesamiento y consumo de animales. Bueno, en primer lugar, eh, buenas tardes a todos. Eh, muchas gracias, Juan Antonio, por la presentación. Eh, me gustaría empezar por lo que toca, no, por los agradecimientos formales. Eh, en primer lugar, muchas gracias a, a Andrés Carretero, director del Museo Arqueológico Nacional, por habernos dado la oportunidad de presentar este trabajo, eh, de presentaros a todos este yacimiento, que del de, de puesta a la bajada, como comentaba Juan Antonio, eh, es un yacimiento espectacular dentro del prestación Medio Europeo y más concretamente dentro de la Península Ibérica. Y que, bueno, que la verdad es que me alegra mucho poder contaros esto hoy. Eh, también me gustaría darle las gracias a Mercedes Fonseca. Por la parte que le toca de organización de, de las jornadas, y sobre todo por haber tenido que aguantarme por email, dadas las dificultades para la organización de la charla. Y por último, por supuesto, a, a Juan Antonio Martos por, por su por su excelente presentación, que bueno, que la agradezco mucho, sobre todo porque nos conocemos hace unos años y, y me alegra la manera en la que ha presentado esto. ¿no? Eh, y por último, eh, más que un agradecimiento, es una disculpa, me gustaría disculparme por el hecho de que esta, esta presentación sea, sea vía online, puesto que las conferencias este año están haciendo de manera presencial, pero por cuestiones laborales no me encuentro en España ahora mismo. Y bueno, se me ha dado la opción de, de hacer esta presentación de manera telemática, pero bueno, no está de más entonarme a culpa por, por no estar allí. Y bueno, eh, sin más, me gustaría contar que que el estudio de la fauna del decente de Cuesta de la Bajada forma parte de mi tesis doctoral, la cual estoy, la cual estoy desarrollando, como decía Juan Antonio, en, en, el, en el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana de Burgos. Y bueno, eh, mmm, lo cierto es que esta charla, tengo que decir que en un primer momento quería organizarla para daros muchos datos brutos, contaros todos los resultados que estoy obteniendo en torno a Cuesta de la Bajada, pero luego, doy un par de vueltas, pensé que era mejor darle una... Una perspectiva más generalista que nos sirva para, dado la, el, el, el carácter de, de, de las conferencias, para dar una, bueno, una visión general de lo que es el periodo en el que nos movemos en el yacimiento y que entendáis bien no solo la parte faunística, sino bueno, haceros un acercamiento a todos los proxys que hemos hecho hasta ahora con el, con el yacimiento. Así que bueno, paso ya un poco a la presentación. En primer lugar, importante que, que aclaremos una cosa que está en el título, este tema de subsistencia. Ya que es un concepto que en arqueología, sobre todo el Pesoceno, manejamos muy a menudo, pero que, aunque parece simple, puede que se nos escape un pequeño matiz. ¿no? Existe esta primera definición que me gusta mucho sobre lo que es el sistema de subsistencia, que pone, el, que pone la atención sobre todo en que sería aquello, bueno, todas aquellas actividades y recursos relacionados con, con la obtención de alimentos, que veis ahí que, que os he superado. Sin embargo, creo que se queda un poco coja la definición frente a esta otra de Denel en la que dice que la subsistencia sería la búsqueda de los materiales necesarios para el bienestar físico de un grupo, incluyendo los recursos consumibles y la tecnología. Es muy importante esto, porque tenemos tanto los alimentos de la definición anterior como la tecnología de una manera muy, muy clara, cosa que la definición anterior creo que quedaba un poco coja, ¿no? Pero bueno, creo que es importante que quede esto claro, ¿no? Que, que de lo que hablamos cuando hablamos de grupos del Pleistoceno son sobre todo, por, dado las condiciones del registro, de qué comían estos grupos, o mejor dicho, de qué vemos en el registro que estaban comiendo y eh, qué sistemas tecnológicos o qué para la economía podrían estar desarrollando. Entonces, todo esto, dentro, dentro de lo que cabe, podría resumirse en que, por un lado, tenemos la obtención de, de lo que derivaría de la caza, incluso del carroñeo como son la carne, la grasa y las pieles. Grasa ya sea a través del hervido, en grupos que ya desarrollen esa tecnología o no. Pueda ser el consumo de tuétano o de vísceras. Eh, y claro, luego están también eh, el uso de elementos vegetales, ¿no? que no solo para el consumo, que hay que tener en cuenta que en la mayor parte de los grupos de caza-recolección, salvando algunos como puedan ser los inuit actualmente, eh, la principal, el principal aporte calórico que reciben suele venir dado de, del consumo de elementos vegetales. Claro, el problema es que como esto no se nos conserva en el registro, tendemos a hablar menos de ello y a priorizar otros recursos como puede ser la, la carne o, o la grasa animal. Eh, pero claro, también utilizarían los recursos vegetales para otro tipo de cosas. Si ya dominan la tecnología del fuego, pueden utilizarlo como combustible. Y, por supuesto, para el uso de, de herramientas complejas, o como puedan ser eh, la fabricación de lanzas, o de otro tipo de mangues, para bueno, para todo lo que se nos pueda ocurrir. ¿no? Eh, pero claro, asociado a esto también está el, el desarrollo tecnológico más primigenio que vemos en la, en la evolución humana, que es el uso de la tecnología lítica, de, de, de la talla de la piedra, ¿no? que desde por lo menos dos millones y medio de años vemos que está funcionando de manera, de manera constante en el registro arqueológico. Y que eh, según avanza el tiempo, se va modificando y que tiene peculiaridades según cada periodo e incluso eh, región. Y luego, aunque esto no forma parte estrictamente de lo que son los medios de subsistencia, hay que tener en cuenta que estos grupos son nómadas o seminómadas y eso define mucho el tipo de estrategias que llevan a cabo en el territorio. Y, por supuesto, la estacionalidad de, de esos movimientos, porque no es lo mismo, eh, por ejemplo, en el caso de los grupos Hadza eh, las actividades que pueden llevar a cabo durante la estación seca en la actual Tanzania frente a lo que pueden llevar a cabo durante la estación húmeda simplemente por la presencia o ausencia de algunas especies animales o de la proliferación de algunas especies vegetales. En mi caso concreto, como investigador que se dedica a la arqueología y a la tafonomía, la parte que me interesa o a la que me dedico es a esta primera, ¿no? a la de la carne, la grasa y las pieles, por decirlo de alguna manera, o para simplificar a los recursos de origen animal. Entonces, antes de ponernos al lío con el a medio o con... O con el yacimiento de Cuesta La Bajada, me gustaría haceros una brevísima introducción al concepto de la tafonomía de la zoología para que entendáis a qué me dedico y por qué he orientado la charla como la he orientado. Luego, me gustaría haceros una introducción a lo que es el prestaciono medio para que aquel al que le suene totalmente ajeno pueda ver un poco, cuando hablamos de este concepto, a qué nos referimos y qué ocurre durante ese periodo, de que es uno de los periodos más largos de la historia de la humanidad, eh, que es un periodo geológico. Y, y luego tenemos también, bueno, me gustaría hacernos una introducción a, a los yacimientos con fauna que nos hablan de la subsistencia en el Pistoceno Medio de la Península Ibérica, para intentar un poco luego eh, caracterizar la importancia de, de cuesta de bajada en el registro de, de la península. para terminar Y luego terminaré haciéndonos no solo este primer, esta primera idea que tenía de, de daros muchos datos sobre la arqueología y la tafonomía de cuesta de bajada, Sino haceros una introducción a esos datos que yo tengo y a los datos que han obtenido otros investigadores eh, trabajando con el yacimiento. Que creo que al final puede ser mucho más enriquecedor para, para todos vosotros, desde un punto de vista holístico del conocimiento del periodo y, de, y del yacimiento. Eh, cuando hablamos de arqueología y tafonomía, eh, mucha gente, digamos que en el, en el gremio, sabemos que son conceptos distintos y que en realidad están interconectados uno con el otro, pero hay veces que incluso se llegan a utilizar como, como sinónimos, aunque, bueno, en realidad sería un error, ¿no? Pero a lo que nos dedicamos principalmente desde estas dos disciplinas es intentar entender cuáles son los procesos de formación de los yacimientos, o mejor dicho, de los, en el caso arqueológico, de los conjuntos arqueológicos, que, bueno, el, el cómo se forma el yacimiento vendría más a partir de la geología, la geomorfología, la litoestratigrafía frente a un estudio más eh, sobre el estudio arqueológico, que es el que nos centramos nosotros en el caso de los restos faunísticos. Entonces, hay una primera fase, que es esta fase biostratinómica, eh, que es todo aquello que ocurre antes del enterramiento de los fósiles, bueno, de lo que todavía no son fósiles, claro, eh, cuando un animal muere, todo lo que ocurre entre la muerte del animal y el enterramiento del, de los restos. Y luego hay una segunda fase, que sería la fosilidad genética que es todo lo que ocurre entre el enterramiento y el momento de, de extracción del fósil, en, el ya fósil o no, si todavía no ha fosilizado del todo, eh, por el trabajo arqueológico. Entonces, una de las primeras cosas que nos interesa identificar es la actividad antrópica. Eh, no somos paleontólogos, entonces la fauna la, la analizamos no para entender la, el proceso de evolución de las distintas especies, la, el palambiente, este tipo de cosas, sino desde una perspectiva de entender qué están haciendo los grupos humanos. En los distintos, con esa fauna, ¿no? Que si la están cazando, si están carroñando, si la están transportando. Todo este tipo de preguntas de qué hace un cazador recolector con una carcasa animal es lo que se intenta responder en esa parte más antrópica. Pero claro, los carnívoros eh, también acumulan, también cazan y también transportan carcasas a sus cubiles. Sobre todo algunos carnívoros, como puedan ser las llenas. ¿Qué pasa? Que eso puede generar eh, conjuntos. Fósiles a largo plazo que mmm, a un primer vistazo arqueológico pueda parecernos que ha sido formado de manera antrópica, porque imaginaos que tienes un cubil de llenas, el que han llegado ahí eh, de manera muy muy, muy esporeada, que un grupo humano ha dejado 20 lascas, decimos, uy, 20 lascas en, en conexión con bueno, en, en el mismo sitio que, que restos faunísticos fósiles, pues ya está, esto es un incidente antrópico, esto lo ha generado la actividad humana, pues no tiene por qué. Entonces tenemos que entender. Quién llega primero, quién forma el yacimiento y quién actúa después. Porque, claro, un humano puede quitar una carcasa a un carnívoro y carroñarla, o viceversa, puede haber una acción de carroñeo por parte de los carnívoros sobre un conjunto de, imaginaos un campamento, no sé, un campamento de Neandertal, por ejemplo. Pero, claro, luego después de eso, hay otros. Una vez dejamos la parte antrópica de los carnívoros fuera, que puede sucederse varias veces en, el, en, en X periodos de tiempo, pueden actuar otro tipo de de agentes, como puedan ser cosas naturales, como simplemente una, una, una escorrentía, eh, un canal de agua, es decir, cosas que nos pueden modificar las condiciones originales de la, de la acumulación. Claro, aquí te entran otro tipo de agentes, como puedan ser eh, los insectos, eh, pequeños mamíferos, otros herbívoros, todo aquello que te pueda modificar las condiciones originales de, la, de, de, de abandono por parte de los, de los homininos o por parte de, lo, de los carnívoros. Y luego, una vez ya se entierra el resto, pueden seguir sucediendo otra serie de, de alteraciones, también fruto de actividades en biótica, como pueden ser raíces, como pueden ser otros, otros insectos distintos, como puedan ser otros eh, micromamíferos, pero también entra en juego la parte química, la parte de la conservación de los restos, que nos, nos puede estar influyendo en que una parte del resto se conserve o no. Entonces, bueno, todo esto. Es lo que viene a estudiar, un, es lo que se vendría a intentar identificar en los estudios arqueológicos tafonómico. Porque según avanza el proceso de enterramiento y de fosilización, perdemos datos paleoecológicos, pero ganamos datos tafonómicos. Es decir, eh, lo interesante a nivel arqueológico, estrictamente arqueológico, es la fase biostratinómica, porque es la que nos permite entender eh, cómo se ha formado el conjunto fósil y quién lo ha formado. Y en el caso de que sea la actividad antrópica, intentar entender qué han hecho sus humanos con, con las carcasas animales. Claro, la parte de genética también es muy interesante porque nos permite entender mejor cómo se forman los yacimientos. Pero claro, perdemos esa parte más de, más de conducta humana si hay mucha alteración de los restos. Entonces, bueno, esto es un poco, muy grosso modo, lo que vendríamos a estudiar desde la arqueología de la Bien, entonces, ya entrando en el pleistoceno Medio, tened en cuenta que esto es un periodo. Eh, definido mm, geológicamente, digamos, no es una cuestión cultural, como pueda ser el práctico Medio, el Accedense, el práctico Superior, no, no es esto, es una cuestión eh, geocronológica, que abarca entre 781.000 años, con el Estadio Isotópico 19, y los 126.000, eh, con el Estadio Isotópico 5. Esto ya veremos después lo que son. Eh, lo que quiere decir que es un periodo... Que abarca más o menos un, algo menos de 700.000 años. Claro, cuando en arqueología, sobre todo en el hablamos de miles de años, lo hablamos de una manera muy ligera, pero claro, es que estamos teniendo en cuenta que hablamos de la subsistencia en el pleistoceno medio, pero es que es un periodo muy largo en el que ocurran muchas cosas y para el cual tenemos demasiados pocos yacimientos, por lo menos por ahora. Entonces, bueno, esto que vaya por delante. Ahora bien, sí, sí es cierto que la mayor parte de yacimientos, en el caso, por ejemplo, de la península ibérica, se concentran a partir del MIS-12, MIS-11, MIS-9 en el caso de la fauna, aunque sí que hay yacimientos anteriores con, con industria hídrica. Eh, solo como apunte, durante Pistoceno inferior lo que tenemos en Europa es el que, eh, un hominino que creo que todos conoceréis, como es un monte César, identificado en, la, en el nivel t -6 de 6 la Gran Dolina de Atapuerca. Un morfotipo, una especie de totalmente distinta a Morectus, pero que parece que tiene algunas similitudes. Bueno, el caso es que es, es, un, es una especie humana que está en Europa durante el momentos, los momentos finales del prestación inferior. Y cuando termina el prestación a medio, lo que ya tenemos de manera clara y sin lugar a dudas, en el, por lo menos en la península ibérica, es el Neandertal, que todo, por todos nosotros conocidos, imagino. Asimismo, en la parte más oriental de Europa, concretamente en la stepa siberiana, ¿no? En la región del Altai tenemos, tenemos también se, se, se habla de, de estos nuevos humanos, los Denisovanos, por los que todavía no hay un nombre de especie, que eh, coexistirían temporalmente con, con Homo neanderthalensis y con Homo sapiens, ¿no? Pero bueno, esto simplemente como apunte para que tengamos en cuenta que lo que viene antes y lo que viene después. Ahora bien, lo que vemos en el Pleistoceno medio, a nivel general, es, es que hay un empeoramiento climático Generalizado cuando se inicia el periodo. Y realmente un poco, desde un poco antes, desde el estado isotópico 22. Con esto de estadios isotópicos que os comentaba antes, simplemente son periodos, no me voy a meter en esto, en cómo se definen, pero quedaos con la idea de que los impares son periodos, ¿veis? El 21, el 19, el 17, ¿veis esto? Los picos blanquitos, eh, son momentos eh, climáticamente cálidos, templados, más parecidos a lo actual, ¿no? Mientras que los estados isotópicos pares los que veis aquí, el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, son periodos fríos. Si veis, hay un pico muy fuerte en el 22 y a partir de ahí, si esto siempre va oscilando, periodos glaciares e interglaciares, vemos cómo hay con el inicio del Pleistoceno Medio un empeoramiento climático general eh, a nivel global. Eh, en realidad esto es cierto, pero hay que tener en cuenta que ese empeoramiento climático general no se atribuye solo al Pleistoceno Medio, es una cuestión que vamos viendo. Desde más o menos 2 millones, 3 millones de años de antigüedad. Y, y esto es muy interesante porque la evolución humana, lo que es el grueso de la evolución humana, se concentra en ese, en ese periodo, en esos tres últimos millones de años, lo, lo cual eh, demuestra un poco la, la adaptabilidad de, de las distintas especies humanas a los, a los cambios bruscos, que evidentemente son periodos, eh, no son cosa de una generación, a los, a los cambios climáticos globales. Claro, esto es interesante, sobre todo a nivel de la península ibérica, para lo que nos toca ahora, porque en los momentos muy fríos, el estadio 16, el 22, el 10, el 6, eh, hay, hace tanto frío en el norte de Europa que las penínsulas del sur de, de Europa, como son la ibérica o la itálica, funcionan como refugio para muchas especies. Hablando de especies, eh, es interesante que en este periodo... Surgen algunas de las especies que tenemos actualmente, como puedan ser el, el Kerbus elaphus, que es el ciervo, el, el ciervo que tenemos actualmente en la península ibérica. Surge el lobo, surge el sopardo, surge Bos plumigenius, el, el, el uro, el precedente del toro de Lidia actual, así como otras especies, como puedan ser eh, este tipo de rinocerontos, Stephanos Rhinosomitoecus, o Bison priscus, giganteus bueno, una serie de especies que, aunque algunas han desaparecido, otras se perpetúan actual, hasta la actualidad. ¿no? Entonces, te muestra un poco cómo el prestoceno medio es un poco el germen de, de lo que tenemos ahora mismo a nivel climático. Pero claro, como os comentaba, hay, hay un pegamento climático bestial en este periodo. Entonces, claro, en los momentos fríos empiezan a surgir especies adaptadas a, este, a estos medios fríos. Claro, en el caso de la península ibérica, casos como el del reno, que lo vemos aquí, el banquífer, eh, son poco, son poco habituales, pero sí los llegamos a tener presente en la península ibérica en algunos momentos de, de estos estados isotópicos de, con un número par. También tenemos, bueno, el al mezclero el, el zorro ártico, bueno, una serie de especies que también tenemos a día de hoy que se caracterizan por haber oscilado entre el norte y el sur de Europa según el estado isotópico en el que estemos. Eh, esto es solo a modo de... Porque esto es, bueno, esto es importante entenderlo porque en torno a los 400.000 años... Desde el presente, sí que vemos que en Europa hay por lo menos, no sé si decir dos especies humanas distintas, pero por lo menos dos grupos humanos distintos desde el punto de vista paleoantropológico. Esto es un berenjenal que están metidos ahora mismo los paleoantropólogos, ya que tienen mucha variabilidad eh, morfológica entre los, entre los fósiles humanos que tenemos, pero sí están viendo, sobre todo desde que se ha podido caracterizar y bueno sintetizar el, bueno, caracterizar todo el, el genoma encima de los huesos que tendríamos esto por lo menos dos grupos distintos en Europa. Lo que siempre se llamó Homo de vergensis, eh, bueno siempre desde hace unos cuantos años, eh, en yacimientos como como la Cueva de Aragón en Francia o en Cheprano en Italia, que es un grupo que muestra características que parecen no vincularlo directamente con lo que después será Neandertal. Mientras que tenemos otra serie de yacimientos, siendo Sima de los huesos el, el la apoteosis de esto, no por la cantidad de de fósiles humanos que tiene que ya guardan una relación directa con, con lo que después será Neandertal, con una serie de características claramente del linaje Neandertal. Entonces, bueno, tenemos de momento por lo menos dos grupos distintos en esta cronología. Tened en cuenta también que luego en el prestación superior tenemos por lo menos a los Denisovanos y a los eh, Neandertales por otro lado. Entonces, no estoy diciendo que estas dos especies den a esas dos, pero que es verdad que esa variabilidad. En la, la presencia antrópica en el continente se perpetúa donde eh, prestación superior. A nivel tecnológico, a nivel arqueológico, a nivel cultural, tecnocultural, también tenemos dos cosas distintas en las mismas fechas. Para empezar, aunque hay evidencias más antiguas, eh, tenemos eh, una generalización en torno a los 450.000 años y hasta más o menos unos 150.000, de lo que es el Tecnocomplejo achelense Que esto, si habéis ido siguiendo las charlas de, del Museo Arqueológico Nacional en anteriores eh, sesiones, habréis visto alguna en la que, bueno, se habla de esto, eh, en la que, bueno, es un tecnocomplejo que, sobre todo, identificamos en las terrazas medias de, de los grandes ríos de la península ibérica, que tiene una serie de características que claramente lo relacionan, en el caso de la península, con el mismo tecnocomplejo en, en África, mientras que lo, lo alejan de, de, de la, de la, del llamado achilense del centro y norte de Europa, parece mostrar mmm, situaciones distintas, probablemente no sean la misma el mismo tipo de tecnología. Y luego hay, eh, bueno, eh, uf, uy, tengo aquí una rata, bueno, en fin. Eh, sí, en general lo que tenemos son diferencias muy fuertes entre el centro Europa y el caso concreto de la Península Ibérica, donde, bueno, mmm, se plantean distintas hipótesis para, para esto, ¿no? Claro, en el caso concreto de, de qué, qué está ocurriendo, pues, claro, siempre se ha hablado de una salida de la excelencia desde África, desde, desde el Sinaí, ¿no?, hacia Próximo Oriente. Y podríamos hablar de una posible llegada desde el Este. Pero, claro, en el caso de la Península Ibérica, sabiendo que tienen características que lo relacionan con África y que vemos que... Mmm, es distinto, el resto de Europa nos podríamos plantear el caso de Gibraltar como una posible llegada para esto, ¿no? Pero bueno, no me quiero meter aquí tampoco, que no toca. Claro, al mismo tiempo, eh, tenemos el, 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 la primera aparición del paralítico medio, lo que luego será tecnología eh, neandertal, lo que también se viene a llamar musteriense, ¿no? Pero tenemos este primer paralítico medio, hablaremos de paralítico medio antiguo, que en la península vemos que surge en torno a unos 350.000 años. Si veis, se solapa completamente con, con la chelense en muchos momentos. Esto lo vemos en varios yacimientos, tanto en cueva como al aire libre. Uno de ellos es Cuesta la Bajada, como veréis más adelante, eh, y tiene unas características totalmente diferentes a la chelense. De hecho, en el otro destacan el, el uso de, de grandes lascas para su, para su configuración y la utilización de, de, de grandes útiles, mientras que aquí, hay una producción sistemática, estandarizada de, de productos más pequeños, de lascas, y luego para una posterior eh, bueno, pues, eh, configuración de otro tipo. Es decir, son y formas de entender el proceso de talla completamente distintas entre sí. Eh, claro, el punto aquí está en cómo explicar esto desde un punto de vista arqueológico, porque siempre se ha tendido a, a explicar las cosas de una manera lineal. Imagínate, tenemos todos en la cabeza esta imagen de los homínidos cada vez. Más erguidos, pero esto, esto hace mucho que hemos que tenemos claro que esto no es así. Entonces, bueno, eh, se plantean distintas hipótesis para esto. En el caso de, del equipo con el que trabajo, lo que, las opciones con las que estamos trabajando, principalmente por los yacimientos en los que estamos, que parecen así demostrarlo, veríamos una, un modelo como este, ¿no? De, de solapamiento temporal parcial entre los tecnocomplejos, que sería, HLN, sería el y el periódico medio antiguo, pero en combinación con, con esto de aquí, ¿no? Con. Que no habría una transición desde lo uno a lo otro. Esto no me voy a meter porque esto es un berenjenal que da por una charla en sí misma. Pero bueno, veríamos que los grupos hachenenses de periódico medio antiguo podrían tener interconexiones entre sí, podrían tener procesos de aculturación de algún tipo, pero que no, daría, no habría una transición clara entre el uno y el otro. Como ya os digo que no me quiero meter en esto, eh, me remito a tres charlas previas en, este mismo, en estos mismos ciclos de conferencias del Museo Arqueológico Nacional, una de 2018 que habla de esto. Eh, el profesor Santonja, de una manera mmm, maravillosa, y que quedará muy claro lo que cuál es la discusión, mil veces mejor que lo que les haya podido contar yo. Pero también eh, estaría bien que vieseis la, la charla del de doctor Méndez Quintas o la, la de esta misma sesión, que cuando estoy, cuando estoy grabando esta, esta charla todavía no está subida a internet, pero es posible que lo esté en breve, eh, de los doctores Panera y Rubio Jara. Lo que podréis ver toda esta discusión en torno al político medio antiguo y a la chilense, ya que, ya que es apasionante y, y bueno, es mmm, muy interesante a nivel arqueológico. Entonces, bueno, eh, después de contaros todo esto, imaginaréis que hay muchísimos yacimientos para el periodo en, el, en la península. Y en realidad, esto es lo que tenemos ahora mismo. Tenemos mmm, muy poquitos. Bueno, en realidad tenemos muchísimos yacimientos de Pleistoceno medio en la península ibérica sobre todo asociados a algunas. a los grandes ríos, a las, a las terrazas medias, como comentaba antes, Cajo, el Guadiana, el, el Niño. El problema es que en esos contextos la fauna se conserva muy mal y en la mayor parte de yacimientos lo único que aparece es industria lítica. Entonces, lo más, lo más probable es que esos yacimientos no es que no hubiese fauna, sino que por cuestiones diagenéticas, que es lo que os comentaba antes de lo que ocurre después del enterramiento, esa fauna no ha conservado, de manera que nos cuesta mucho hablar de su existencia en esos conjuntos, ya que lo único que tenemos es la parte tecnológica y no sabemos muy bien para qué se ha utilizado, aunque ahí hay que intentar utilizar otro tipo de proxies, como puede ser el análisis de huellas de uso sobre las propias herramientas líticas. Entonces, bueno, os voy a presentar un poquito estos yacimientos que, que veis aquí. En el caso de, de los yacimientos cercanos a Madrid, os diré que hay más de uno, entonces... Solo os he indicado ahí como al uterema del punto gordo, ¿no? para que veáis dónde están más o menos, porque se asocian al, al jarama al Manzanares, eh, para que veáis un poco dónde están. Pero bueno, vamos al lío. Entonces, el primer caso, otro yacimiento que también forma parte de mi tesis doctoral, pero que no me voy a meter a, a desarrollar ahora, pero os voy a contar solo lo que he publicado hasta ahora, es el yacimiento de Ambrona, que se empieza a excavar. Es uno de los yacimientos míticos del, de la prehistoria europea, ya que empieza a excavarlo... Junto al yacimiento de Torralba a principios del siglo XX, el Marqués de Cerralbo, y luego se continúa en los años 60 y 80 por un equipo liderado por Clark Howell, de, con un equipo estadounidense, y a partir de la década de los 90 ya empieza a trabajar un equipo español liderado por Manuel Santonja, también director de Cuesta de Bajada, y por Alfredo Pérez González como geólogo, que, bueno, que ha servido para hacer un, una visión bastante, bastante completa de lo que es el yacimiento. Este yacimiento se caracteriza por tener una parte inferior con varios niveles, que es lo que se venían a llamar miembro inferior, con tecnología claramente achelense, que estaría en torno a unos 400.000 años. Estos, estos primeros yacimientos, cuando hablo de, de esta generalización del tecnocomplejo en la península. Y luego hay un nivel, bueno, hay una serie de niveles por encima, que es lo que llamamos miembro medio, que se caracteriza por tener tecnología para medio antiguo, en torno a unos 350.000 años. Eh, bien, claro, el miembro inferior es donde se ha hecho hasta ahora la. El estudio tafonómico, eh, parcial pero, pero bastante interesante, eh, que lo que muestra es que hay un acceso muy puntual a una serie de carcasas de, de elefantes que se habrían acumulado de manera natural. Esto te lo, lo tenéis que imaginar como unas, eh, momentos de sequía en los cuales los, los animales, estos elefantes, estarían muriendo, estarían siendo acumulados allí de manera natural y eh, en momentos puntuales llegarían los homínidos y eh, procesarían un. un Ligeramente esas carcasas llevándose lo, lo, lo que quisieran. ¿no? Más, más una faceta de carroñeo que una de caza que no hemos podido demostrar de ninguna manera. Nos apoyamos para esto con un montón de, 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 de proxies distintos, desde la geología y otro tipo de, de, de aproximaciones, como por la presencia de estos elementos, lo, lo menciona porque es una, una curiosidad arqueológica importante, que son como pequeñas puntas de, de defensa de elefantes inmaduros. Que se las romperían en, el momento, en estos momentos en peleas entre ellos o en momentos de sequía intentando acceder al agua de las charcas. En el caso del miembro medio, la cosa todavía está en proceso de estudio. A dos kilómetros de Dambrona, tenemos el yacimiento de Torralba, que estaríamos en el Mi 7, eh, más o menos. Bueno, habría, habría que ver esto bien, pero bueno. Eh, y tenemos también um, otra serie de acumulaciones de, de elefantes en, en conjuntos en, niveles HLENSE, ¿no? Eh, Ah, bueno, no he dicho de Ambrona que también hay otros taxones, que, pero de manera muy puntual, que podrían haber sido eh, procesados por los humanos, pero no vemos una actividad intensa sobre ellos. Y lo mismo pasa en Torralba, que hay otros taxones, pero la conservación es muy mala y no terminamos de ver qué está pasando. Debemos interpretarlo de más o menos igual que el miembro inferior de Ambrona. Si sí es verdad que un trabajo reciente de Piñera y Saladíes sí que han podido comprobar la, la presencia de algunas marcas de corte en otros elementos, eh, como, bueno, en otros taxones, como es un, un, un gran bóvido un équido o incluso un resto indeterminado de determinado elefante lo que permite ver pues esto, ¿no? una, una actividad puntual sobre estas carcasas que probablemente se acumulan de manera natural. El, en Madrid tenemos otros dos yacimientos muy cercanos uno al otro, eh, que son los yacimientos de Áridos 1 y Áridos 2, eh, que son básicamente eh, conjuntos con una carcasa de elefante y más fauna de otros taxones asociada a industria lítica chilense. En Áridos 1 no se ha podido relacionar todavía la, la actividad antrópica con el elefante, pero en el caso de Áridos 2, eh, una, un estudio de 2010 del profesor Hila de Vedra y colegas eh, sí que demostró la presencia de, de marcas de corte en, en el elefante de Áridos 2, demostrando que hay un acceso temprano a la carcasa, que se utilizan los bifaces durante el proceso de carnicería y que, bueno, que hay actividades como el descarnado el viscerado, lo cual, esto lo que os comentaba, que se demuestra el acceso temprano a la carcasa. Muy interesante. Pero claro, volvemos a lo mismo. ¿no? El caso de los elefantes es complejo porque mmm, no nos permite ver mmm, eventos de caza, sino accesos tempranos o tardíos a las carcasas. Pero bueno, en este caso, el haber visto el eviscerado de la carcasa ya demuestra una llegada muy temprana de los homínidos al animal, independientemente de que lo hayan cazado o no. Eh, también en Madrid tenemos el yacimiento de Peresa, eh, que en, en estudios también realizados por el profesor Vila Vedra. Hemos visto que, bueno, eh, que hay también acceso a otra carcasa de un elefante. Pasa igual que en el caso de Aridos II. Tenemos marcas de corte también en un resto de euro, vamos, en, en restos de uro, y todo esto estaría en torno a, al estado isotópico 6, finales del Pleistoceno medio, en un periodo frío. Destaca este yacimiento, lo menciono a, a modo de, bueno, como, como dato de interés, que es uno de los primeros yacimientos en los que se ha identificado la especie de Cérvido a polidoceros mediterráneos. Y bueno, estaríamos. Es que ahora mismo solo hay dos o tres, bueno, tres o cuatro conjuntos en los que se ha identificado este, este animal, y bueno, lo, lo menciono por, por su alto interés ecológico. Eh, también en Madrid, veis que esto, eh, la región madrileña, no sé si por el desarrollo urbanístico o por qué, pero ha, ha demostrado la presencia de muchísimos yacimientos. En el MIS 7D, otro momento frío, tendríamos otro yacimiento al aire libre con distintos niveles de ocupación humana y de otros agentes. Lo que estamos viendo es que por lo menos en el nivel 3, en el 3.2 y en el 4 eh, habría acceso a, a, a varios taxones. Y es interesante porque en el nivel 3 predomina el acceso a los ciervos, luego a los grandes bóvidos y luego a los caballos. En el 3.2 hay que usar un tiros, que es un tipo de, de equido, más parecido a un burro. Y en el nivel 4, el primero al caballo y luego a los bóvidos. Lo que demuestra que no hay un, una recurrencia en el tipo de taxones captados en el yacimiento. Eso sí, hay muy pocos individuos por ocupación. Y hay un dato interesante, es uno de los niveles eh, que pongo en esta imagen, no, no recuerdo si ahora mismo es el nivel, el nivel 3, pero bueno, en cualquier caso, eh, sí se ve que hay diferencias entre esta zona que veis aquí, que estaría más eh, plagada de alteración antrópica, mientras que esta área, sobre todo, está alterada por carnívoros y esta que parece que hay muchos huesos completos, lo que lo mismo habla de una acumulación natural, es decir, en un mismo espacio. Bueno, separado por áreas, tendríamos distintos tipos de, de áreas de actividad, ¿no? una en una antrópica, en otra más de, de los carnívoros y otra de manera natural. Este yacimiento, vamos, tanque de tormenta es muy interesante. Luego tenemos también en Madrid, eh, la transición entre el MIS 8 y el MIS 7, eh, los yacimientos de Valdocarros 1 y Valdocarros 2. Eh, es uno de los últimos yacimientos con la Cherense de la península ibérica. Y aunque la fauna está un pendiente de publicación, sí que tenemos algunos datos, como por ejemplo que existe antropización de un, de un resto de, de zorro, que se ha vinculado la pequeña publicación que hay al respecto con la, un posible acceso a las pieles. Del animal, y sí que se ha visto que en general la, la acumulación faunística de Valdocarros II es de tipo antrópico, es decir, lo, los humanos fueron los principales agentes de acumulación, y que, hay trans, y que el transporte de las carcasas estaría realizando desde un lugar cercano al yacimiento, es decir, que se estarían cazando muy cerca del sitio. Entrando ya en el mundo de, de las cuevas, eh, empezamos por el yacimiento de galería de Tapuerca, eh, que es un yacimiento muy interesante dado que está, bueno, eh, la secuencia es un poco larga, pero estaríamos ahí la transición entre el MIS 10, MIS 7, las fechas, bueno, es, esto es una discusión compleja, pero bueno, tendríamos ocupaciones muy esporádicas eh, a lo largo de una, ya os digo, una secuencia larga, con material que puede estar entrando también de manera natural en el yacimiento. Tiene un componente HLNC claro en el, el yacimiento, pero también hay un posible solapamiento, según un estudio reciente del profesor Santonja eh, sobre de, bueno, y del profesor Pérez González. Eh, de algo de que podríamos identificar como práctico medio antiguo. Sin embargo, esto todavía está en un proceso de revisión, pero bueno, lo que estamos viendo es esto, ¿no? Que, que no es un yacimiento ni, claramente ni de un tecno complejo ni del otro, aunque ambos podrían estar presentes. El yacimiento se ha sido identificado como una trampa natural en la que los animales irían cayendo poco a poco y, claro, podríamos, ¿veis? esta excelente ilustración de Mauricio Antón, la que veríamos como, eh, por esta cima, que es la que veis aquí previamente, es el yacimiento, veréis... Este, este agujero en el terreno no que irían cayendo los animales de manera que los humanos y los carnívoros bajarían de manera esporádica a, a procesar las carcasas en eventos que podríamos definir de, de carroñeo claro porque no serían eh, una clara, no habría una clara caza de, de estas carcasas. Sin embargo, en Atapuerca, el, el, para este periodo, el, el yacimiento que, que más nos interesa ahora mismo es el, es el yacimiento de la Gran Dolina, y concretamente el nivel TD10. Es un nivel complejísimo que tiene varios subniveles, con hasta 4 metros de potencia, y que, actualmente, bueno, y que recientemente, aunque se ha centrado más en la parte superior, habría que ver qué pasa en la inferior, eh, se ha visto que el, se caracterizaría como un yacimiento parítico medio antiguo. Eh, esto es interesante. Este haciendo es muy interesante además porque además de estos paquetes que veis aquí de TD101 t td 2 que son muy potentes, os digo, muchos centímetros de, de espesor, además hay dos momentos dentro de T101 y T, bueno, eh, si lo veis justo en este momento y en este momento, que es lo que han venido a llamar los investigadores de Atapuerca como las, lo, los, las mantas de hueso que llaman ellos, ¿no? Los, los lechos de huesos. Los cuales tienes pequeños momentos de ocupación o. Bueno, pequeños, bastante, bastante importantes, en los que hay una acumulación muy intensa de fauna e industrialítica. ¿Veis aquí? Prácticamente no hay sedimento y la acumulación se forma prácticamente solo por, por, restos, por restos arqueológicos. Y quiero destacar aquí el, la manta de huesos de td 1 y la manta de huesos de bisonte de td 2 ya que son eventos más discretos que lo que pueda pasar a lo largo de la secuencia y nos vamos a centrar en esos. Y además, dentro de estos mismos conjuntos, es que hay decenas de miles de restos faunísticos. En el caso concreto de TdZ 10 en la, la manta de huesos de TdZ lo que están viendo los investigadores de la puerca, en concreto el, el doctor Rodríguez Hidalgo y, bueno, eh, el doctor Saladie y, eh, y colegas, lo que están viendo es que hay una, una gran variedad de, de especies representadas, destacando esos sí los cérvidos, de ciervos e con hasta 17 individuos, y siendo los equidos los siguientes animales en mejor, mejor representados hay otras muchas especies, hay bisontes, hay, hay, hay rinoceronte, pero lo que interesa aquí es que destacan principalmente los, los individuos adultos, lo, que, lo cual es característico de las acumulaciones antrópicas. más hay un resto de cánido con marcas de corte. Que son de interesante, como pasaba en el caso de Aldo carros con el zorro, eh, hay un resto de, de hueso que ha sido utilizado como retocador de industria lítica. esto es interesante porque vemos que empieza a aparecer ya este, este tipo de tecnología. Eh, Parece que podemos relacionarlo principalmente con el político medio, con la emergencia del político medio. Y eh, el yacimiento, bueno, este, esta manta de huesos se ha, se ha interpretado como un lugar de, de ocupación de larga duración. Pero vendría a ser un campamento referencial el, para estos grupos humanos. Y esto cambia radicalmente cuando nos, nos referimos a la manta de huesos de bisonte de, de D2, porque hay una predominancia absoluta de, como su nombre indica, de huesos de bisonte. Eh, es una auténtica barbaridad la representación anatómica, de, 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 taxonómica, perdón, de este conjunto, de que hay hasta 60 individuos eh, con una distribución de edades que nos permite pensar en una, en una población viva normal. Es decir, no están yéndose a cazar solo los adultos o solo los, individuos, los inmaduros, este tipo de cosas. Y de hecho, esta, este yacimiento es muy interesante porque ha sido identificado como la evidencia más antigua de lo que, habría, de lo que llamamos eventos de predación en masa. Es decir, eh, momentos en los que todo el grupo, incluso podría haber colaboración entre grupos, se ponen de acuerdo para mmm, dar caza a manadas enteras de, de bisontes. Esto no, lo, eh, los propios trabajos sobre este, sobre este nivel, se comenta que no habría sido llevado a cabo en un solo evento, es decir, habría más de un evento de operaciones más dentro del nivel y se habrían superpuesto. Pero bueno, eh, es, es muy interesante porque dentro del Plioceno medio esta es la única evidencia que hay de esto y hasta el prestación superior nos empieza a ver. Y de hecho en el propio prestación superior con Andertal es poco habitual. Donde más habitual es esto es en, es en, la, en las praderas norteamericanas, ya con, con nuestra propia especie cuando ya llegamos a América. Y este evento de operación en masa ha sido relacionado con lo que llamamos un kill, un, un batch inside. Es decir, un lugar en el que se mata el animal, se procesa el animal, para luego transportar partes de esos animales. A otros sitios. Es como un lugar de matanza y de, de carnicería inicial de, de cualquier proceso de caza-recolección de, de, de estos grupos. Bien, eh, yéndonos a Portugal, tenemos un único yacimiento que nos sirve para, para hablar de esto, que es el yacimiento de Aroeira, que está en el, en el complejo cástico de la Almonda, donde hay varios yacimientos eh, también de prestación superior bastante interesantes, como el ser Oliveira. Y por el momento solo hay una excavación muy muy chiquitita, muy poquitos metros cuadrados. Pero sí es verdad que dentro del nivel 10B-C, que se atribuye al estado isotópico 11, vemos que hay industria chelense. Y aunque la tafonomía está en proceso, ya sí que hemos visto que hay eh, marcas de corte en distintos taxones y que hay una importante variabilidad de cérvidos de, de en el conjunto, viendo hasta, hasta cuatro géneros distintos. El yacimiento ha sido interpretado como un lugar referencial, es decir, como posiblemente como un campamento o algo por el estilo. Y eh, destaca de este yacimiento que eh, está publicada la evidencia más antigua del uso del fuego en el suroeste europeo. Entonces, esto ya por sí mismo ya hace el yacimiento muy interesante. Eh, este yacimiento promete a largo plazo y habrá que estar muy atentos a lo que a lo que vaya dando. Porque de, de hecho hay unos restos craneales espectaculares que han sido publicados que, bueno, que, que va a dar mucho juego este sitio. La Cueva del Ángel, eh, en Córdoba, es un sitio. También, como en el caso de Aroeira en Cueva, y es muy espectacular. ...es una secuencia muy larga, eh, cuyo momento basal se supone que estaríamos entre. Bueno, momentos. Es complejo porque sí que estamos al final del Pistoceno Medio, momentos del Mi 6 o incluso anterior. Y la V7, que es una de las que están estudiadas tafonómicamente, estaríamos en torno a 120.000 años, es decir, ya no nos meteríamos en el prestación superior. Es decir, hay, hay superposición de, de los dos periodos. Eso sí, el problema es que hay poca extensión excavada para lo que a nosotros nos interesa, y aunque aún así, los niveles han sido identificados como un lugar referencial. Predominan caballos, cérvidos, grandes bóvidos, es decir, los uros, lo que este tipo de animales, y parece que hay fuego, con uso del fuego a lo largo de toda la secuencia. Este yacimiento. Eh, ha sido identificado como también un conjunto chenense. Que bueno, vemos que por ejemplo hay alguna publicación en la que se menciona que es posible que estemos ante un, también ante un paralítico medio antiguo. Es un yacimiento también muy interesante, sobre todo cuando se escabe en más extensión, ya que vamos a ver una acumulación faunística bastante interesante e importante. Y llegamos a la Cueva de Bolomor en Valencia, otros yacimientos impresionantes de este periodo en Cueva. Tenemos eh, una secuencia muy larga que también abarca prestación medio y prestación superior. Y tenemos, en concreto, estudiados a nivel tafonómico para lo que nos interesa, el nivel 11 y el nivel 17A, eh, uno del MIS 6 otro del MIS 9 o del 8, que tenemos interpretados como un lugar de hábitat, ¿no? como estos espacios referenciales. Y eh, hay un consumo principal de animales medianos y grandes. Sin embargo, es muy interesante este yacimiento, ya que hay claras evidencias en distintas especies. De, de, de consumo de animales pequeños, de, de pequeñas presas. Es decir, como son aves, conejos o tortugas. Esto es muy interesante. Veis, por ejemplo, aquí estas marcas de corte en este resto de conejo, ya que nos habla de la variabilidad del, del comportamiento cinegético y de, y de la dieta de, de estos grupos de prestoceno medio final. Total, ¿qué, qué tenemos ¿no? en, para este prestoceno medio? Pues, eh, en la presión ibérica ahora mismo, pues lo que estamos viendo es que por un lado tenemos. Yacimientos que podemos interpretar como acumulaciones naturales de, de animales, principalmente elefantes, con actividad antrópica puntual, como son torralba y hambrona. Frente a ellos tenemos yacimientos en los que los elefantes no aparecen en acumulaciones masivas con muchos individuos, sino que aparece una sola carcasa, que es cuando nos invita a pensar en un posible, una posible, posibles eventos de caza de estos animales, aunque es difícil comprobarlo, en los cuales vemos que hay una clara antropización de de las carcasas, como es el caso de Preresa o de Arios II. Esto lo vemos en otros yacimientos europeos como puede ser Maratousa en Grecia. También tenemos un caso precioso de, de trampa natural como es el caso de Galería, es decir, eh, al contrario que con los elefantes del primer caso que mueren de manera natural en de de torno a las charcas o demás, aquí los animales caerían en un agujero y morirían dentro y los homínidos y los carnívoros irían a captarlos. Y luego tenemos algunos yacimientos que si bien eh, el estudio está más o menos completo. Quizás sería interesante ampliarlos un poquito, bien sea el estudio o bien sea el, el, la interpretación del conjunto, para intentar ver un poco mejor en qué estamos. ¿no? Por ejemplo, tenemos Valdo Carros 1 y Valdo Carros 2, cuyo estudio tafonómico todavía no está publicado. En el caso de Ambrona, el miembro medio, ahí me aculpa porque, como digo, bueno, me tocará hacer esto en el futuro, en el marco de mi tesis doctoral. Y en el caso de la Cueva del Ángel, pues es que tenemos pocos metros escabrados. El caso de estanque este de tormentas, debutar que eh, podríamos haberlo metido en, el, en, un, en una de las categorías de más abajo, pero es verdad que lo que le falta, mi punto de vista, a ese trabajo es simplemente dar con el toque de en cada ocupación, qué es lo que se está haciendo. Pero claramente, es un haciendo muy interesante y los datos que tenemos son muy importantes. Y luego, claro, como lugar referencial claro, claro, claro y evidente, tenemos el caso del de T-10, bueno, la manta de huesos de T-1 de Grandolina, de Centro de Aeroeira y. Un poco entre, entre interrogaciones la cueva o el amor porque ha sido definido como lugar de hábitat. Debo entender que, que esto quiere decir algo así como un lugar referencial. Y por último, tenemos un lugar de caza comunal identificado como un Kill Batching Inside, que es el, la manta de huesos de TDD2. entonces Si veis, tenemos un poco lo que podríamos llamar toda la, toda la cadena operativa de la caza, porque tenemos en primer lugar un Batching Inside, sin embargo, es completamente anómalo dado el tipo de registro de caza comunal. Digo anómalo por el tipo de registro que tenemos arqueológico, no porque sea una anomalía el yacimiento en sí mismo. Luego tendríamos sitios de captación de otros tipos, aparte del propio Batch Insat, y luego tendríamos los lugares de consumo. Bien, entonces, ¿qué papel juega el yacimiento del que se suponía que venía a hablaros, a pesar de la perorata que os he echado hasta ahora? Eh, que es el yacimiento de Cuesta a la Bajada. ¿no? Después de 45 minutos ya está bien que empiece con esto. Eh, este yacimiento. Eh, bueno, empezamos con esta foto que siempre me ha parecido muy épica del Doctor de Santonja en el cual se puede ver eh, la plataforma del yacimiento eh, y toda la secuencia de, fluvial de la terraza, las terrazas del río Alfombra, en el cual está, está inscrito. ¿no? Eh, el yacimiento eh, está ubicado en, en muy cerquita de la ciudad de Teruel. La terraza 4 de, del río Alfombra, más o menos unos 50-56 metros sobre el nivel actual del río. Eh, geológicamente hay dos áreas de interés, de, de, de interés. Bueno, geológicamente y arqueológicamente. A principios en. Uy, esto está invertido, sería el sector oeste. El sector oeste, que es esta zona, se empezó a excavar entre. Uy, un terrible de esas ratas en esta. Aquí. Bueno, entre 1990 y 1994 se empieza a excavar el, el sector oeste. Esta zona de aquí, en la cual, eh, bueno, tenemos esta parte de aquí, que es un pelín más antigua que la zona este, que es la que se sacaba posteriormente, en torno a, entre 1999 y 2011. Veis aquí un poco la, la ubicación de los dos. Eh, en, geológicamente, aunque forman parte de la misma, del mismo sistema fluvial, son completamente distintos. Los depósitos del sector oeste se caracterizan por ser depósitos fluviales con bastante energía, es decir, esto quiere decir que el agua está corriendo con mucha fuerza. Y que muy probablemente los restos no están depositados ahí por la actividad humana o por la actividad de los carnívoros, como os contaba al principio, sino por la carga hídrica de, 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 del río. Esto si veis aquí, por ejemplo, eh, el caso de los IHG y e son, son pavimentos de. de lo que señalan lags, de, de, de canales en los que vemos altísima energía. Y tenemos material arqueológico, tanto en el nivel 16, en el 17, el 18, el 19, que es el qué mejor, mejor se entiende de todos, porque hubo una pequeña mezcla de, de material entre estos. Bueno, eh, una secuencia interesante, sobre todo a nivel paleoqueológico, pero que a nivel arqueológico su origen, sus propiedades de, derivadas, de que puede venir de otro sitio, nos manchan un poco la, la, la calidad arqueológica de esos niveles, entre mil comillas. Mientras que en el sector este, esto que veis aquí, eh, tenemos varios niveles, principalmente CB3, CB2 y CB1, con que son depósitos de muy baja energía, es decir, el agua no, está, no, está, no estaría acumulando los, los depósitos, sino que probablemente se acumulan por la actividad trópica de los carnívoros los restos de fauna, claro, la industria evidentemente sería actividad antrópica y el nivel P, que bueno, es un nivel con muy poquita, muy poquita información arqueológica que, que también está y que bueno, algo de antropización tiene eh, a nivel cronológico un eh, primer proxy podrían ser los, los propios micromamíferos, que se nos están hablando de. Ya entraremos después en ellos, pero nos están hablando de que estaríamos en el último tercio del prestoceno medio. A nivel del petofauna, es decir, los, los anfibios, las serpientes, todo esto, nos estaría hablando de un momento, también del de, último tercio del prestoceno medio, con el mis 8 o el mis 9B, ya que son, ya que lo que, ve, lo que se ve a partir del petofauna es que estamos en periodos fríos y húmedos. Eh, Claro, a nivel de fechas dataciones propiamente dichas, el nivel que se ha datado es en, la, en el sector este y ha sido en el nivel CB3, ya que es el nivel más antiguo y sería interesante para datar la, la base de la secuencia. No me voy a meter con los métodos de datación, no, 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 creo que sea interesante explicar qué es cada cosa, pero bueno. Por el método de OSL tenemos fechas estas que veis aquí, en torno a 264, 293, 282 mil años antes de antes del presente, con unos más menos entre 20 y bueno entre 22 y 32 mil. Años. Las fechas de por otro método, por SR, también para ese mismo nivel, ves que son bastante coherentes. Tenemos otra de 264.000, otra que se va un poco más a 350.000, pero bueno, todo entra dentro de un mismo margen. ¿no? Y luego tenemos otra fecha por racemización de aminoácidos, que en este caso sí que se va bastante a 431.000, y en principio habría que, de, habría que descartar esta fecha porque nos parece que es demasiado antigua. Eh, en cualquier caso, lo que estarían dando estas fechas es que estamos en torno al mil 7 o al mil nueve, que si veis es coherente con lo que decía el arpetofauna o con lo que decían los micromamíferos. Destaca también, como dato, que a dos kilómetros del yacimiento hay otro sitio, eh, los baños, en los cuales otro equipo que no tiene nada que ver con nosotros, dató eh, una capa de toba volcánica, una capa de cenizas de, de un volcán, que se depositó sobre la terraza T4, que es la terraza en la que está a la cuesta de la bajada, la terraza fluvial. Y esto es importante porque nos permite datar, el, digamos, como el máximo, eh, como eh, lo más joven posible que puede ser el depósito. Y si veis las fechas que están dando, según dos métodos distintos, estamos en 250.000, 213.000 o 160 y algo mil o 116.000. Fechas que son más jóvenes que las que tenemos el yacimiento. Es decir, parece, parece que todo, hay una coherencia interna dentro de, de toda la cronología del yacimiento y del entorno. Esto que veis aquí son un poco lo, los restos que están cartografiados en el yacimiento, ¿no? tanto en el sector este como en el sector este, para que veáis un poco la, la distancia entre ambos. Claro, eh, si lo vemos por niveles, es un poco, un poco esto que veis aquí. Esto es lo único que quería pararme a que vieseis es que si lo proyectamos en sección, como veis aquí, en el sector este, estos depósitos que os digo que son mucho más atractivos mucho más que hay mucha más, más carga por agua, alta energía, vaya veis que la pendiente es muy pronunciada, lo cual es, es completamente lógico. Mientras que los niveles de, de baja energía, aunque la pendiente también va en la misma dirección que, el, que los de alta energía, porque evidentemente es el mismo sistema fluvial, la pendiente es mucho más ligera, lo que nos permite también valorar esta, esta, esta acumulación de baja energía. A nivel de tecnología lítica, eh, ya ha salido en alguna eh, diapositiva anterior, pero bueno, tenemos un parítico medio antiguo, y de hecho, la primera gran aportación de puestal bajada es precisamente a esto. Un trabajo liderado por, el, por Manuel Santonja. En el cual lo que se dio es esto: que tenemos una tecnología claramente relacionable con este político medio antiguo y desechando la, la posibilidad de que estemos en un tecnocomplejo complejo chelense. Eh, ¿Por qué? Principalmente. El primer punto es que tenemos ausencia de macrutillajes es decir, estos grandes configurados, como pueden ser los rifaces, como pueden ser los vendedores, como pueden ser los triedros, los picos característicos de la eh, si sí es verdad que en la parte del sector oeste donde os digo que hay más alta energía hay algún configurado algún gran algún gran configurado pero en la parte este prácticamente nada además tenemos presencia de tecnología el lo que siempre se ha relacionado con el proético medio con el mostense clásico y demás eh, esto ahí se me olvida esto que os comento de que no tiene que ver con el tipo de materia prima eh, esto lo que quiero decir aquí es que eh, la ausencia de macrutillaje no se puede relacionar en ningún momento con la materia prima presente en el yacimiento. No, no, no están haciendo bifaces, por ejemplo, no porque la materia prima no lo permita, sino porque no es lo que quieren hacer. Porque sí que hay materias primas en el entorno que permiten hacer grandes configurados. Eh, es interesante, por ejemplo, que hay una diferencia entre los dos sectores, en los niveles de alta energía y de baja energía. En el está invertido. Este sería el sector este y el sector, el sector oeste. En el sector oeste lo que vemos es que hay una predominancia sobre todo del sílex. Frente al sector este, donde hay una predominancia de un tipo de, de caliza silicificada, que es la materia prima más utilizada. Esto es interesante porque vemos que aunque el tecnocomplejo sea el mismo, sí vemos que en distintos tipos de ocupación o que esta, estas ocupaciones que podrían venir de otro sitio están utilizando la materia prima de manera diferente a lo, como lo están haciendo en el sector este. Eh, además, destaca, no sé por qué he puesto el sector oeste el sector este, aquí, eh, la talla lítica se está llevando a cabo en el yacimiento, debido, bueno, estamos viendo las cadenas operativas completas y además vemos un alto volumen de productos corticales. Eso quiere decir que estamos viendo la, la parte externa de las lascas y los productos, vemos cómo se, se relacionan con esos primeros momentos de, de la talla, de la cadena operativa. Vale, algunos ejemplos de, de dibujos de, de las publicaciones, ¿no? Primero... Ahora sí, sector oeste, la, la, las acumulaciones de alta energía. ¿Veis algún, algún ejemplo configurado, como os comentaba anteriormente? Pero sí que veis que hay algunos ejemplos, como este núcleo le evalúa que nos llevan a pensar en el político medio antiguo. Algunos ejemplos de configurados, como esta, esta rayera o este raspador. Mientras que en el sector este tenemos una industria que, en, otro, en una cueva, mmm, lo primero que llevaría a pensar es esto es un desciende neandertal, ¿no? Con, con una tecnología claramente evaluada y con un volumen altísimo de, de, productos, de productos retocados. Eh, a nivel de micromamíferos eh, se ha realizado una, un, un lavado contamizado, eh, vamos, con un lavado intenso de, del sedimento para recuperar los restos de, de micromamíferos y otras especies de microfauna. Eh, se han lavado un total de unos 23.000 kilos. Claro, esto parece mucho, pero en realidad no lo es tanto. De hecho, eh, para, los para los niveles, por ejemplo, para el nivel del que más se ha lavado es del nivel CB2, que creo que eran como unos 2.000 kilos, no sé si, pero bueno, en fin, que se podría haber lavado más, pero es verdad que la muestra parece bastante representativa de lo que tenemos. Ahora mismo, eh, para nombrarlas todas, pero tenemos, lo podéis leer perfectamente, tenemos to representadas todas las especies en el yacimiento según esta distribución por niveles, pero predominan principalmente los niveles CB2 y CB3, en los cuales vemos sobre todo la presencia de conejo y de dos especies de topillo, como es el, el Microterberciensis y el, bueno, el Topillo de las Brechas y el Topillo Mediterráneo. Eh, a nivel tafonómico, el estudio de esta microfauna lo que ha mostrado es que probablemente la mayor parte del conjunto se forme por, por el consumo de rapaces. Es decir, esto no tiene nada que ver ni con la actividad de grandes carnívoros ni con la actividad antrópica. Eh, a nivel ambiental, estos restos, lo que nos están buscando es que, mostrando es que estaríamos ante un medio abierto con zonas boscosas, porque tenemos especies ecotonales que, bueno, que pueden ser de bosque, otras que pueden ser de pradera, otras que, bueno, tenemos distintos tipos de, de, de especies y que habría a priori más, más humedad que en la actualidad. Tendríamos según esta aproximación un clima mediterráneo más benigno que el actual. Eh, sin embargo, esto ya os digo que por otros proxies parece que no está tan claro esto último. A nivel de polen es, solo se ha mostrado la parte del sector este, con los niveles B 3 a nivel P, y eh, es muy poco abundante el polen. De hecho, en P está, está casi ausente. El paisaje en general muestra una baja de diversidad taxonómica, predominando sobre todo los pinos y las sabinas. Hay una tendencia, según subimos en la secuencia, según vamos de más antiguo a más, a más moderno, de que, el, de que todo sea mmm, más seco y más deforestado. Sobre todo en el caso del nivel P. Y es interesante también porque no hay especies acuáticas eh, vegetales, a pesar de estar en un medio. Mmm, cercano al medio fluvial. Lo que estaría mostrando que no estamos exactamente en la de inundación, en, el, en, el, en el área colindante al, al río, sino que estaríamos en un extremo de la llena de inundación. Esto es interesante también por cómo está funcionando la, la actividad antrópica en el conjunto. La arpetofauna. Estas especies que veis aquí, voy a hacer, no voy a hacer como antes de contarlas una por una. Eh, también predominan sobre todo en el nivel CB, CB2 y CB3, donde hay un gran número de individuos. Aquí veis número de restos y número de individuos representados. Eh, lo que nos está mostrando principalmente es, son paisajes abiertos, que tenemos zonas arbustivas, hay mmm, entornos secos, tenemos prados secos cargados con estos distintos arbustos. Y claro, hay, hay zona con agua, lo cual es, es lógico, dado la cercanía que tendría que tener la alfombra. Ausencia de especies frías, pero es verdad que tenemos un clima en general, nos estarían marcando estas especies más frío y más húmedo que el actual. esto digo que se contradecía un poco con los datos de, la, de, la, de los micromamíferos. Eh, y también se contradice un pelín, porque antes, bueno, no es que se contradiga, es que esto funciona de manera distinta. Si antes hablábamos de rapaces para la acumulación de los micromamíferos. En este caso parece que podría estar más relacionado con la acumulación fruto de la actividad de, de pequeños carnívoros como puedan ser las jinetas o los turbanes. A nivel arqueológico, ya entrando en lo mío, ¿no? en, diciendo que, voy a venir, que he venido a hablar de mi libro, aunque llevamos una hora hablando, en eh, la parte arqueológica ya hay un trabajo previo del profesor Domínguez Rodrigo y colaboradores en el cual se hace un estudio de los niveles CB1, CB2 y CB3. De las campañas entre el 99 y el 2007. Eh, esto es importante porque en mi caso, para mi tesis doctoral, lo que estamos incluyendo eh, es una ampliación de este estudio previo en el cual incluimos hasta la, las campañas hasta 2011 y hemos hecho el estudio también de las, de las campañas de 1990 a 1994. Las conclusiones a las que llegan en este estudio previo es que los conjuntos son principalmente antrópicos, tanto CB1 como CB2 y CB3, es decir, habría una acumulación mmm, cuyo agente principal sería la actividad humana y el yacimiento ha sido caracterizado como un batching insight, es decir, un lugar de procesado y consumo de carcasas animales. ¿Os acordáis que antes cuando comentaba el tema del nivel de la manta de huesos de td 2 hablaba del kill batching insight? Esto sería lo mismo con la diferencia de que eh, aquello hablábamos de eventos en masa y esto parece que no, como podremos ver más adelante. Eh, para no liarme mucho, eh, os, os he traído solo resultados del nivel CB3, ya que es el que más material faunístico tiene y creo que es el más representativo de lo que es la secuencia, y creo que bueno, puede ser más interesante dar los resultados de este nivel que no ir desganando uno por uno cuando realmente los resultados son muy parecidos entre niveles. Eh, el estudio eh, se ha centrado en lo que son los restos que hemos cartografiado durante el proceso de excavación. Si recordáis una diapositiva antes que había muchos puntitos negros en las dos zonas de excavación, esos son los restos que hemos Recuperado sus coordenadas X y Z eh, y que por tanto sabemos su posición exacta. Pues ese es el estudio que yo he realizado, y es en el caso de la fauna, tenemos un total de 2.121 restos, de los cuales ha sido posible eh, identificar taxonómicamente 1.023, que es bastante. Claro, esto también tiene que ver con que la estrategia de excavación partió de cartografiar solo aquellos restos mayores de 5 centímetros y los que fueran identificables menores de ese tamaño en campo y esto hace que muchos fragmentos pequeños que a priori son no identificables no hayan entrado en este, en este porcentaje ¿no? eh, ¿qué resultados tenemos? pues principalmente que hay un, denominio, un predominio muy claro de los caballos eh, de la especie que ha sido definida como Ecus cosaricus eh, suponiendo hasta un 73% de, casi un 74% del total de, de la fauna identificada que esto es una barbaridad desde el punto de vista del número de individuos, tenemos hasta un total de 23 caballos en este conjunto, de los cuales 14 serían adultos, 7 serían inmaduros y 2 serían seniles. Entonces es una, una salvajada teniendo en cuenta el número de, de restos que tenemos. Eh, los ciervos, la especie Kerbus la, la, la que es la actual, también está bastante bien representada, sería la segunda mejor representada con un 22% de, del conjunto. Y con un total de individuos donde 7 de ellos son adultos y dos son inmaduros y otros dos son seniles. Y si os dais cuenta en la tabla, tanto principalmente aquí, veréis que el resto de taxones eh, son testimoniales a, a nivel de lo que es el número de restos. Es que tenemos porcentajes que el más alto es el del elefante, Paxodon anticus, con 2,35% de, del número de restos, lo cual es eh, números muy, muy bajos. Es decir, son conjuntos. En el caso del CB3, que es lo que estamos viendo ahora, pero ya os, ya os digo que CB2 y CB1 pasan más o menos lo mismo, en los cuales el caballo predomina y el ciervo, eh, digamos que intenta ir a la faga. Eh, solo como apunte, veis que en mi caso eh, solo he dado un resto de conejo que implica un individuo. Claro, esto es muy relativo, porque este resto de conejo fue, como os digo, cartografiado claro, la mayor parte de los restos de conejos fueron recuperados con el lavado y tamizado de los restos y en el trabajo de ese seis colegas se vio que por lo menos había 18 individuos en el conjunto, lo cual demuestra que la, la microfauna funciona de manera completamente distinta a la, a la macrofauna. Eh, quiero enseñaros esto eh, como reflexión para que entendáis de verdad cuál es la representación taxonómica de este conjunto. Eh, aquí, aquí lo que veis es en este gráfico eh, el típico gráfico de, de quesos, ¿no? de quesitos, eh, veis el porcentaje que ocupa el, el número de individuos de cada taxón. ¿no? Aquí tenéis los caballos, los ciervos, los uros, eh, los conejos, que ya sabéis es un individuo, los elefantes, el rinoceronte y el... Y, no, perdón, el uro es esto y esto era es el lobo. Vale, Si veis, el caballo representa la mayoría del, del gráfico, más de la mitad. Y el ciervo bastante claro. El problema de, de valorar esto solo con el número de individuos es que el número de individuos tiende a sobre representar los, los taxones menos abundantes. Si lo hacemos con el número de restos, veis que, como os comentaba antes, salvo el elefante, los demás parece que no existen. Mientras que el caballo supone más de tres cuartas partes de, del conjunto. Esto nos demuestra que el caballo es importantísimo importantísimo en este en este yacimiento, mientras que los ciervos suponen un poco menos de uno de cada cuatro restos esto es una moda de reflexión para que os quede mmm, usted ya ser muy, muy 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 patente el hecho de que el caballo destaca de una manera mmm, abrumadora cuando entramos a valorar las partes anatómicas representadas, en el caso de los caballos eh, bueno, veis aquí no sé, números mmm, quedaos con, con que Aquí lo que estoy representando, bueno, es primero el número de restos identificados y luego esto es una estandarización, no me voy a meter aquí tampoco, pero bueno, para que entendáis, esto sirve para ver qué elementos están mejor representados en el conjunto. No por el número de restos, sino por el número de restos que debería haber teniendo en cuenta la, el número de restos que hay en una carcasa completa. Vale, entonces, veis que lo mejor representado es el cráneo. Claro, esto tiene truco, porque no es que haya un montón de cráneos completos. No es que el elemento mejor representado sea el cráneo, sino que... Eh, los dientes, claro, esto se hecho principalmente por los dientes, es lo que más predomina y esto es normal porque es lo que mejor se conserva normalmente, de que el esmalte dental se conserva mejor que el hueso. Veis que las mandíbulas también están muy arriba, tienen más del 80% del porcentaje de mao que os digo es la, la representación. ¿no? Esto quedaos con que la, los cráneos y las mandíbulas, gracias a los dientes, están muy bien conservados. Pero es que aquí lo que tenemos es que la escápula, es decir, el homoplato, está tan bien representado en número de, de elementos como el... Como el cráneo. Esto es una. Eh, para el que no esté familiarizado con el periodo y con las problemáticas arqueológicas, esto es una auténtica bestialidad. Las escápulas, lo veréis ahora en la diapositiva siguiente, son unos elementos que se conservan fatal por cómo son anatómicamente y además los carnívoros tienden a destrozarlas una vez se abandonan por parte de los humanos. Y además hay otra serie de características en el conjunto de los caballos, como son el astrágalo y el calcáneo, que son los huesos del tobillo, el. el en el caso del, de las trágalas, lo que llamaríamos la taba. O las terceras falanges, eh, es decir, el último, dedo de, el último hueso del dedo del caballo, que solo tienen uno por, por pata. Eh, lo que es la pezuña, vamos. No, es, no la pezuña, sino el hueso que va adentro. Veis que están mejor representados que lo que os he marcado aquí en rojo, que son los huesos largos. Esto es una anomalía arqueológica, por decirlo de una manera. Porque normalmente lo que nos solemos encontrar en los yacimientos es esto aquí arriba y esto por encima de todo. Y estos elementos por debajo normalmente de esto. ¿Por qué? Porque escápula y huesos compactos se conservan normalmente muy mal eh, en los yacimientos, tanto por la brutal acción de los carnívoros sobre estos elementos que los consumen con mucha facilidad, como por la peor conservación química que tienen. Pero sin embargo, en este yacimiento lo que nos destacan son las escápulas y los huesos largos están por debajo de los huesos compactos. Si veis la pelvis, está igual representada que el que el resto de huesos largos más o menos, lo cual también es significativo de que no está mal representada, pero no al nivel de la escápula. Ya que estoy hablando sin parar de la escápula, para que os hagáis una idea, tenéis aquí un caballo para que veáis un poco la escala de una escápula. Una escápula es un hueso eh, tremendamente fino, lo vais a ver ahora aquí, muy frágil, muy delgado, con mucho tejido esponjoso, que es muy fácilmente destruible por muchos tipos de procesos. Y sin embargo es lo que nos está definiendo el la caracterización taxonómica y de, de los elementos anatómicos del, del yacimiento. Veis aquí tres ejemplos. Veis que de, del yacimiento del nivel CB3 veis que se conservan muy mal, están muy fragmentadas, eh, están terriblemente mal conservadas. Pero si veis, están bastante completas. Diría también que esto tiene truco porque os he puesto fotos de las de tres de las más completas, pero hay bastantes en este estado. Lo que nos está mostrando es que si están bastante completas. Primero, debe haber un acceso muy, 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 muy escaso de los carnívoros. Y segundo, hay una alteración química muy baja en el yacimiento. Y esto es aplicable, aunque no os he puesto foto también, a los restos de, de huesos compactos, porque son otros elementos que los carnívoros tienden a destruir en cuanto llegan a carroñar un conjunto atrópico. En cuanto a los ciervos, si veis el modelo es parecido, pero no. En primer lugar, sí que tenemos eh, el cráneo y la mandíbula como los elementos mejor representados, pero luego veis que en el caso de la escápula supone menos del 10% del de, porcentaje de Mao, eh, los huesos compactos prácticamente no están y los huesos largos, es lo que os comentaba antes, está por encima, cuando, está en el medio entre esto y esto y los huesos craneales. Veis que la pelvis le pasa lo mismo que la escápula, está muy abajo, siendo el metatarso... El elemento mejor representado. Si lo vemos a nivel comparativo, eh, os he puesto aquí el gráfico de, superpuesto del porcentaje de Mau del, del caballo y del ciervo para que veáis el pico de la escápula del caballo frente al del ciervo. Y veis cómo en el caso del metatarso del, del ciervo es el único elemento que destaca frente al, frente al caballo. ¿no? Y cómo los huesos compactos del caballo están bastante sobre representados. Esto es muy interesante ya que es poco habitual a nivel arqueológico. Si nos vamos a otros taxones, eh, os he puesto aquí el caso de, de los elefantes, de los rinocerontes y de los, de los grandes bóvidos, veis que el gráfico es prácticamente plano, con la excepción del cráneo, que es lo que ha definido el, además el MNI, por los dientes, insisto, que se conservan bien, es una cosa testimonial. Y luego hay, pues bueno, en el caso del uro, tenemos un par de fémures, y una tibia, y en el caso del elefante, pues teníamos aquí un. Tenemos FEMUR. Bueno, veis que están muy mal representados al lado de los otros dos y especialmente al lado de los caballos. La actividad antrópica es muy clara en el conjunto, muy, muy clara. Eh, en primer lugar, me gustaría destacar que frente al artículo publicado por el profesor Domínguez, aquí vemos que una cosa que no se ve entonces, que es nueva, digamos, es que hay, un, hay algo de acceso al menos una carcasa de un, de un uro, por lo menos a una pata, como veis, porque hay marcas de corte que muestran descarnado en un fémur y una tibia, lo cual es muy interesante porque es un dato nuevo que nos permite también hablar de que, por lo menos de manera testimonial, se ha accedido al menos a una carcasa de, de uro. En el caso del, del ciervo y del, del caballo, bueno, para que entendáis esta, este, esta tabla, simplemente lo que las X amarillas lo que os están marcando es, Presencia de, de, de marcas de corte en ese elemento anatómico. Y bueno, esto tenéis aquí una leyenda para que entendáis qué supone cada cosa. El punto está en que en el caso del caballo vemos toda la cadena operativa de, de acceso a la carcasa con un primer eh, desollado, vemos también el eviscerado, vemos desarticulado de elementos anatómicos vemos, y vemos el descarnado, incluso alguna marca que hemos dado un poquito Y en el caso del ciervo, aunque no es tan completo el análisis, sí que hemos visto desollado, lo que te muestra un acceso temprano a la carcasa. Vemos ese articulado y vemos unos, eh, descarnado, fileteado de, de carne. Y aunque no vemos el viscerado, queda patente el acceso temprano a las carcasas. También hemos visto algo, algunas marcas de percusión en, los, en el conjunto. En el, mismo, uno de los fem, vamos, en el fémur en el que veíamos marcas de corte, en el caso del uro, también vemos una marca de percusión. Es decir, no solo han procesado la carcasa para acceder a la carne, sino que también han roto el hueso para acceder al tuétano. Y en el caso del ciervo, pues también vemos eh, marcas de, de percusión, aunque vemos, son muy escasas. Tenemos el caso de un metacarpo, una tibia y 50 metadarsos. Y en el caso del caballo, veis que tenemos bastantes elementos anatómicos. Bueno, aquí veis algunos ejemplos de marcas de corte, no se ven muy bien, pero bueno, ya las tenéis, del de yacimiento. ¿no? Eh, la actividad de los carnívoros también está presente. Eh, aquí también me permitió poneros para los elementos anatómicos de, de, de taxón interminado. Tened en cuenta que esto normalmente no se hace solo por taxones, se hace también los análisis por tallas de peso de animal, porque. Muchas veces estamos viendo que es un animal a lo mejor entre 200 y 400 kilos, pero no sabemos si es un caballo, es un bóvido. Entonces, el análisis se hace por tallas, pero en este caso os lo estoy contando solo por taxones porque me parece que era más interesante para la charla. Bueno, en torno a los carnívoros, veis que hay alteraciones de carnívoros en, en los dos taxones en bastantes elementos anatómicos. Sin embargo, por las partes en las que están representadas por, y por todo el conjunto, lo que sí que vemos es que estarían carroñeando la, las carcasas dejadas por los, por los humanos. Ves aquí unos ejemplitos de fosas dejadas por los dientes de, de estos carnívoros. Entonces, así un poco a modo de sumario sobre lo que es Cuesta la Bajada, eh, aparte de la arqueológica, yo os digo que en un primer momento la charla iba a ser solo esto, iba a haber sido a la hora y pico solo hablando de, de la fauna, pero bueno, Pensado que esto era más interesante a nivel comparativo. Bueno, en fin, tenemos que hay antropización de uro, de manera testimonial, de caballo principalmente y de ciervo en segundo lugar. Y evidentemente, esto, hay diferencias muy marcadas, ¿no? Entre ellos. Esto que os acaba de comentar, de. según la. según el tipo de. de taxón. Eh, eso sí, descartamos que haya un sesgo fuerte. Eh, por parte de los carnívoros, en el caso de los, de los caballos, principalmente por, por el tema de, de la conservación de las escápulas y de los elementos compactos. Que hay una conservación tan buena de esos elementos, te permite rechazar directamente que el carroñeo de los carnívoros sea muy fuerte. Eh, luego hay que destacar que esta diferencia entre la representación anatómica de caballos y ciervos nos permite hacernos preguntas interesantes sobre la. Sobre la funcionalidad del yacimiento. Para empezar, nos permitiría preguntarnos si estamos ante distintos episodios. Es decir, está claro que estamos en distintos episodios porque estos son paquetes más o menos gruesos de unos 30, 20 centímetros, lo que es el material arqueológico, de manera que eso no se forma en un día, en un evento ni en dos. Pero es verdad que, que hay un comportamiento distinto en la representación anatómica de estos dos taxones. Puede implicar, pues bueno, eh, que haya que haya distinto tipo de transporte, que haya distinto tipo de estrategias de caza, bueno, este tipo de cosas. Eh, hay que destacar que en el caso de las vértebras y costillas, el número de elementos identificados ha sido muy bajo. Claro, lo habéis visto en los gráficos, nos no han enseñado por tallas, pero es que por tallas también. Esto sí, a lo mejor, en el caso de, las, de este tipo de elementos, sí que podría haber algo más de acceso por parte de los carnívoros. Sin embargo, quizá también puede haber alguna cuestión química que pueda estar alterando más estos elementos. Y luego... Eh, bueno todo este análisis sobre la representación esquelética lo que nos lleva a plantear es que hay un transporte diferencial. ¿Qué quiere decir esto? que si el, el yacimiento se está, se está utilizando como un batcher inside, es decir como un sitio procesado de primer, pro, primer procesado de las carcasas se está consumiendo una serie de elementos y el resto de la carcasa se está llevando a otro sitio lo que sería posiblemente un campamento referencial. Y eh, aquí habrá que preguntarse si hay una diferencia del el transporte diferencial entre, entre los équidos y los caballos que, uy, perdón, los, y los cérvidos en el futuro. Eh, bueno, esto me he antes. La interpretación general es lo que, un poco lo mismo que trabajaban, lo que interpretaban Domínguez Rodrigo y colaboradores, ¿no? Que estaríamos ante un Kill batching site, es decir, un sitio de estos de, de, de primer procesado de carcasas animales. Total, ¿qué tenemos? Recordáis esta diapositiva de hace un rato en la que os contaba los distintos tipos de nacimientos que teníamos en la Península Ibérica durante el Prestación Medio y entonces habría que poner pues la bajada aquí junto al nivel junto a la banda de huesos de bisonte de TDI2. Sin embargo, eh, es importante destacar que hay diferencias muy, muy 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 fuertes entre los dos conjuntos. Aunque los dos sean interpretados como, como Bachelor Insights, el tipo de estrategia de captación de las carcasas a priori debería ser completamente diferente. Por un lado, en TD2 se habla de caza comunal. Eso quiere decir que, por lo menos en, no sé si hablaban de dos o más eventos, se estarían llevando los animales en masa, es decir, a todo el grupo, hacia eh, la cueva donde no, no se sabe muy bien si los animales se caerían, si estarían acorralados, si habría algún tipo de trampa o algo así, donde se captarían muchas carcasas, muchas, al mismo tiempo. Se haría un procesado y probablemente luego el material se llevaría a otro sitio. Vamos, el material, la carne, los recursos. Sin embargo, un modelo pues trabajada, que para empezar es un yacimiento al aire libre, nos estaría planteando otro modelo completamente distinto, en el cual el yacimiento se estaría utilizando como un, como un punto caliente en el espacio, en el, en el ambiente, al cual se estarían transportando de manera reiterada carcasas de, de caballos, principalmente, y de ciervos en segundo lugar, para procesarlas y luego llevarlas a otro campamento. Y además es muy probable que la estrategia de caza llevada a cabo por, por estos grupos de cuesta bajada sean totalmente distintas a la de TD2, que aunque también requiere un alto grado de, de sofisticación perdón, y, de, y de colaboración entre individuos del grupo, probablemente tendría que ver más con estrategias de, de acecho. Eh, que no de pues, un evento de estos de operación en masa que implica mover a, a toda la manada a la vez. ¿no? Entonces vemos como hay una variabilidad muy fuerte en el comportamiento en dos yacimientos que son cronológicamente prácticamente idénticos eh, en torno a las estrategias de caza. No es lo mismo el acecho que estos eventos de operación en masa. No es lo mismo matar a los animales en el sitio y luego transportarlos al campamento que matarlos en un sitio, subirlos a un sitio más cómodo y luego transportarlos al campamento. Es decir, hay una gran variabilidad de comportamental entre estos grupos. Que, insisto, ambos tienen características que los relacionan con el periódico medio antiguo. Es decir, ambos tienen la misma tecnología y sin embargo están, se está mostrando que hay una gran variabilidad de comportamiento. Eh, ¿Veis que pongo aquí una imagen? Eh, del nivel 1324 de, del yacimiento alemán de Sonningen, ya que no puedo acabar esto sin, sin mencionarlo, ya que me he centrado en la península ibérica, pero hay que, hay que dejar claro que en, en el continente europeo hay otra serie de yacimientos muy interesantes para el pestoceno medio, en los que también hay estudios arqueológicos interesantes. Pero, a mi modo de verlo, el más interesante para lo que estamos hablando ahora mismo es este yacimiento de Sonningen. En el cual, en este nivel, en el horizonte de las lanzas, se identificó una acumulación muy muy grande también de, de carcasas de caballo. De hecho, veis aquí eh, un cráneo completo de caballo, algunas vértebras, asociadas a herramientas de, de madera que han sido interpretadas como. Bueno, según autores, como lanzas o como jabalinas. Pero en cualquier caso son eh, vamos, como. como picas o son la, como picas o, o como jabalinas, ¿no? Pero en cualquier caso, algún tipo de lanza. Y esto es interesante porque ya en este momento. Que cronológicamente se parece mucho a TDD2 y a Cuesta la Bajada, vemos que hay un desarrollo importante de este tipo de tecnología que nos permitiría hacer capturas de, de distintas presas. Y además es muy interesante porque el yacimiento también ha sido caracterizado como, como un bachelor insight principalmente para la gestión de, de, de los caballos. Es decir, es el yacimiento, a mi juicio, que por el momento más se parece a, a cuesta la bajada. Con la diferencia de que. Eh, Sonningen tiene excavados mm, centenares de metros cuadrados y en cuesta bajada todavía tenemos poquitos metros y que sería muy interesante poder expandir en el futuro para para atender otra, otra serie de cuestiones ¿no? A nivel de perspectivas de futuro el proyecto giran tanto el farcológico como el del propio yacimiento giran varios en torno a varios puntos ¿no? En primer lugar, a nivel de la fauna solo se ha presentado el nivel CB3 pero es verdad que esto eh, tengo que unirlo tengo que, tenemos que interpretarlo a, a un nivel más diacrónico, de comparar la, los, la, el comportamiento de los humanos en estos distintos niveles, para ver si, si como docía Domínguez Rodrigo y colaboradores, parece que el comportamiento es, es eh, similar en todos los niveles. Y además, intentar compararlo también con los materiales del sector oeste, para intentar entender si en esos primeros niveles también hay un comportamiento similar o no. Eh, esto habrá que acompañarlo también de un análisis espacial, ya que este, este tipo de, te, de técnicas permiten, mm, nos permiten acercarnos mucho y de una manera muy completa al origen de las acumulaciones. Intentar ver también si existen, por ejemplo, diferencias entre los équidos y los cérvidos a nivel espacial para ver si, bueno, ver esas estrategias de gestión de estos, de estos animales. Los cuales, por cierto, también deberíamos intentar analizar a nivel, a nivel estacional. Deberíamos intentar ver si hay diferencias estacionales. ¿Por qué digo esto? Porque si hay diferencias en las estrategias de captación de, las dos, de los dos tipos de animales, es posible que sea porque se estén captando en momentos distintos del año. Pero esto todavía no, no Vamos, estamos en ello, tenemos que verlo, pero bueno, es otra pregunta que habría que responder también conjuntamente con análisis espacial. Y otra pregunta que nos queda abierta, que. Eh, como diría el otro, estamos trabajando en ello. Tenemos que ver con exactitud qué tipo de carnívoros están interviniendo en el conjunto. Por ejemplo, en el nivel CB3, el único carnívoro que hemos identificado es el, es el lobo. En otro de los niveles también tenemos lobo, también tenemos cuón. Pero claro, eh, habría que preguntarse: puesto que es muy probable que haya hienas, leones y otro tipo, bueno, leopardos, otro tipo de taxones, osos en el entorno, en el periodo si están interviniendo o no en, en los conjuntos, lo cual nos permitiría entender mucho mejor eh, la representación taxonómica y anatómica de, de este yacimiento. Y bueno, eh, con esto acabo. Espero que haya resultado de interés, sobre todo porque, como decía al principio, mmm, dado el carácter altamente divulgativo de estas charlas y lo generalista del público, creo que era más interesante dar este tipo de enfoque. Eh, y sobre todo me gustaría... Que, que hubiese quedado claro que el yacimiento de puesta bajada eh, es único en la península ibérica porque, bueno, y de hecho es que ahora mismo es el único que nos sirve para hablar de cómo es un Batch Insight en ausencia de eventos de operación en masa durante la prestación en medio en la península ibérica, lo cual ya es increíble. Y además el hecho de que desde el punto de vista tecnológico tengamos las cadenas operativas completas también nos permite entender muy bien cómo es ese primer paralítico medio antiguo. Veis aquí que os dejo mi email eh, institucional de la Universidad de Burgos por si, no sé, si alguien quisiera eh, hacerme alguna pregunta o pedirme una bibliografía, alguna cosa, ya que, bueno, ya que no se ha podido hacer la charla de manera presencial, pues por lo menos poder, poder atender alguna cuestión que a alguien pueda interesarle. Nada, muchas gracias y de nuevo dar las gracias al Museo Arqueológico Nacional y a, y a toda su, su organización por... Por llevar a cabo estas charlas y haberme invitado de una manera tan, tan agradable. Muchas gracias.